Hola, estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Reloaded. Y si no recuerdo mal, en el capítulo anterior íbamos a venir a esta ciudad donde estoy ahora. Me parece que después... Sí, cierto, ya me estoy acordando. Que después del vídeo vine a explorar un poco. Y... crucé todo esto de aquí, que era... básicamente cruzando la cueva, viniendo hasta acá. Me pegué contra un par de entrenadores, tampoco nada muy loco. Y llegué... a un sitio muy curioso. Y digo, pues mira... o sea, la misión está en la siguiente ciudad, no en esta. Pero... hay aquí como una cueva. Una mazmorra rara. Ruinas Omega. Y... a ver qué me encuentro. Porque... no tengo ni idea. Dicen que es medio laberinto, lo decía un NPC, así que... vamos a ver qué hay. voy a hacer la de ir siempre pegado a la pared de la derecha. Aunque creo que aquí no va a funcionar, ¿eh? Me parece que tal y como está hecho este laberinto, tiene isletas. Bueno, pues hacia donde me lleve el corazón. ¿Esto qué es? No parece haber Pokémon. No, ¿qué? No parece haber Pokémon, a menos no... a no ser que esté tardando mucho en aparecerme uno. Uy, ¿esto? Parece un rompecabezas antiguo. ¿Deseas probar a hacer el rompecabezas? ¿Vale? Ay, no. Espera. Esto me suena. Vale, esto no se puede hacer con el mando. Este puzzle me suena. Esto estaba en algún juego de Pokémon. Ay, pero en creo que era un juego de los viejos. Ay, ¿por qué me suena tantísimo? Me suena un montón. Es un puzzle normal, pensaba que era un puzzle de estos de pensar. Esto es Darkrai, no, este Giratina, creo. A ver, ratón derecho, rotar piedra, ¿cómo? Ah, mira. Vale. Pero se rota una vez puesta. Entiendo, 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 vale. A ver, este iría creo que acá, ¿verdad? No, más abajo, más arriba. Este creo que no va aquí. Estos son esquinas todas, pero no sé qué esquina va dónde. Ah, espérate. No, no, vale, no. Digo yo, sigue arriba, pero no, no. Es este cuadradito el puzzle nada más. ¿Dónde está la otra esquina? Me falta una esquina. Ah, mírala, está aquí. No me gusta la cosa negra esta aquí. No veo. No veo. Espérate, esto no puede ir a un lado. Esto tiene que ir por aquí. Porque no tiene borde. Esto tiene borde, por ejemplo. Esto creo que va aquí arriba, ¿no? A ver. Me da sensación de que iría por aquí. Oh, espérate. Este borde es más grueso. Creo que es un borde de arriba. Me acabo de fijar que... estos bordes y estos bordes son distintos. No sé cuál es el de arriba y cuál es el de un lado. Pero... mira, está guay que estén distintos. Así se puede distinguir dónde va qué. Este, por ejemplo, iría arriba. A lo mejor lo estoy haciendo al revés, pero si lo estoy haciendo al revés es más fácil de cambiar luego. Voy a intentar emparejarlos por ahora. A ver, este. Vale. Este... a lo mejor va aquí. Ya os digo, igual lo estoy haciendo al revés, pero luego sería más fácil de cambiar que... vale. Entonces los bordes gorditos van abajo o arriba. Los bordes no gorditos van a los lados por ahora. Vale, ya tengo aquí un pedacito. Y me parece que estoy al revés, sí. Entonces, este iría aquí, ¿no? No, este no va aquí. Bueno, puede que sí. A lo mejor lo que tengo mal es esto. Este podría ir aquí. Entonces, los...
Los gorditos son los que van a los lados. De acuerdo. Pues yo diría que este va acá. Y este iría aquí a lo mejor. En vez de en el otro lado, ¿no? ¿No? Vale, pues no. ¿Y cuál es el que va aquí? Ah, este que tengo abajo, ¿no? Sí, este que tengo abajo. Vale, ya va tomando forma. Este creo que va abajo, este creo que es de las piernas. A ver. O quizá, ¿no? Me falta la cabeza, ¿dónde está la cabeza? Porque esto no es cabeza, ¿no? No tiene pinta de ser cabeza. A ver, estas esquinas están al revés. Esto iría así y esto iría así, porque si no, no me encajan los bordes. Y este iría por aquí. Este que es de borde gordito va aquí. Bueno, este iría aquí o arriba. A lo mejor está la cabeza. Ah, sí, está la cabeza. Madre mía, el pixelado de del puzzle antiguo este. Este es de borde gordito, así que va a un lado. Va por acá. Este creo que va por abajo. A ver, esto es arriba. Esto tenía pinta de pata. ¡Hala, listo! ¡Enhorabuena! Gracias. Has resuelto el rompecabezas, gracias. Pokémon legendario Giratina. ¡Terremoto! No. No quiero hacerlo otra vez. Gracias. Pues algo se abrió. ¡Ay, mira! Creo que aquí no podía usar, ¿o sí? No. Eso no me gusta, así no las voy a encontrar. Yo tengo 100 de estos, madre mía. Creo que voy a hacer todo para la derecha. Luego subo un poquito, todo para la izquierda y así no me dejo nada. Espérate, ¿esto es circular? Tiene pinta. Bueno, pues desde el rompecabezas de Giratina vamos a ir uno arriba y todo para la derecha. ¡Ah! Ahora sí que hay bichos. Esto, ¿dónde tengo Pikachu? Que quiero ese uno a uno. Pikachu, ¿dónde estás? Digo, Pikablue, aquí está. ¡Ay! ¡Fallé! Ahí está. Le voy a seguir usando moflete estático porque tengo la sensación de que... si no, me lo cargo. Aquí están todos los tipos de uno, porque igual me pego aquí la vida. Capturándolos a todos. Tiene pinta, ¿no? Siempre que hay un 1-1, hay 80 1-1. Voy a mirar el tipo de Pokémon que sale por aquí. Yo creo que se activó cuando hice el puzzle de Giratina. Al PC. Ah, pues no. No están todos. Curioso. Sí, iba a ir uno para arriba. A ver si aquí hay puzzle. Ah, mira, hay otro aquí. De acuerdo, pues. No me acuerdo los gorditos dónde iban. Los gorditos eran de arriba y abajo, ¿no? Igual no. Pero bueno, no pasa nada. Intentaré recordarlo para la próxima. Por ahora vamos a intentar hacerlo así. Este creo que va abajo. Otro más gordito aquí.
Espérate. Este no es gordo. ¿Dónde está el gordito? ¿Dónde está el gordito? Me falta un gordito. Aquí, ¿no? Vale, aquí. Perfecto. A ver, uno que tenga una puntita de estrella. Este. No. Pero este, vale. Ese va ahí. Este tiene puntita de estrella. Este es este Arqueus, ¿no? Creo que este va aquí. A ver. Fuera. Dentro. Ahí está. Y este trocito aquí arriba, ¿no? ¿No? ¿Abajo? Espérate, aquí hay algo que no me cuadra, ¿eh? Algo tengo mal. Pero no tengo muy claro el qué. A ver, ¿esto realmente encaja aquí? Creo que no, ¿eh? Parece que encaja, pero... ¿Qué le pasa a este puzzle? Ah, que está al revés, ¿verdad? Bueno, lo puedo hacer al revés. No, no me deja hacerlo al revés. Bueno, no pasa nada. Vamos a darle la vuelta a las cosas. A ver, espérate. Entonces los gorditos son los de los lados. Intentaré acordarme, aunque es posible que me olvide otra vez. Entonces, este aquí. Este aquí. Vale, primera línea. Aquí la cabecita. De acuerdo. No sé cuántos puzzles de estos habrá. Giratina, Arceus. No sé si estarán Palkia y Dialga. Espero que no, porque serían 800 puzzles. Me falta una esquina. ¿Dónde está? Aquí. Puzzle, puzzlado. Has resuelto el rompecabezas. Has rompecabezado el resolvisión. Vale, a lo mejor ahora... Sí, cada vez hay más. ¿Cuántos tengo? Uy. Se me ha ido a la caca el cargador del PC del trabajo. A ver. 13. Me quedan dos puzzles. Pues sí, igual están Palkia y Dialga. Vamos a tirar para allá. Hasta dar la vuelta completa. ¡Otra vez! Me ha salido el mismo dos veces. Eso no es normal. Bueno, a ver. Es posible. Pero no es probable. Mira la W. Perfecto. Ahí. No puedo hacerle otro ataque. Bueno, es que le quito muchísimo con esto. Lo que pasa es que tarda tantísimo en cargar. De otro no lo mato, creo. Calculadísimo. A ver si no muero, porque hace un calor. Un calor fuera ratón. Un calor. Vale, entonces... vamos a dar la vuelta completa hasta encontrar... Ahí está.
Y tiramos uno para arriba. Estarán todos los pulls en línea recta y después no habrá nada. Quiero explorarlo por si acaso haya alguna célula de Zygarde o algo. Ah, pues mira, aquí no hay puzzle. Mira algo. Una Ultra Ball. Uno, un X. Qué poquito le quito a este. Espérate. A lo mejor a este sí le puedo usar. Ajá, perfecto. Ball. Vale, tiro para allá. Sigo tirando para allá. A ver, aquí está el rompecabezas. Ah, los gorditos iban a los lados. Vale, esta vez me acordé. Me acordé. ¿Os imagináis que cambia dependiendo del Pokémon? Sería súper gracioso hacerlo al revés otra vez. Este Rayquaza lo distingo un poco mejor que los otros. A lo mejor este me puede salir mejor, ¿eh? De hecho me da la sensación de que este iría aquí. Vale. ¿Dónde habría un... este, vale. Luego, este no, todavía no. Este es una esquina, lo voy a poner aquí arriba. Aunque creo que va por acá. Pero bueno, este es finito, este va por algún lado de allá arriba. Esta esquina es esta, creo. Igual no. Bueno, está en la cabeza, ¿no? Está la cabecita. Esto, vale. Vale, a este lo tenemos más rápido. No preocuparse, tenemos Rayquaza más rápido. Esto creo que iría por acá, más o menos, por aquí abajo. Luego lo colocamos bien. Este es finito, así que va por algún lugar de aquí. Este va con la nube. Vale, bien. El bracito tendría que ir por acá, en algún sitio. Como hay una nube, yo diría que va por aquí. ¿Esto aquí? Sí, perfecto. Tengo una esquina. La voy a poner por acá. Que yo supongo que irá por ahí. Ajá. Esto creo que va abajo, espérate. Aquí. Esto iría... A ver, espérate. Este no tiene borde. Este tiene borde. Este iría aquí. Aquí y acá. Perfecto. Rayquaza. Pokémon legendario Rayquaza. Pues nada, una vuelta. Hasta llegar de nuevo al puzzle. Y así me aseguro de no dejarme nada. El uno un Y me ama, ¿eh? ¡La M! Tam, 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 tam. ¿Quién de vosotros puede leer fácilmente el idioma de los uno? Porque sé que hay gente a la que le cuesta. Y hay gente a la que lo lee como si leyera las letras normales. Yo estoy un poco hacia lo segundo. Pero sin tampoco una fluidez, ¿no? De ver el texto igual. Pero no me resulta especialmente complicado. Es que eso, conozco a gente que no... Que no, que lo veis en plan, joder, necesito... O fijarse mucho o encontrar el... El librito este. Pero por Dios, ¿qué le pasa? Ah, que está a nivel 12. Este pobre está chiquito. A ver, vale. Pues para arriba. La R. La R de Rayquaza. Vale, a este no le voy a usar rayo que se muere. Tengo al...
Pokémon, para arriba que voy. Una P de Paikuasa. Paikuasa. Sería un Pai de Rayquaza. Ay, ahora quiero un Pai de Rayquaza. Hostia, que lo de un punto de vida. Qué bueno. Tarararararara. Capturado. Al PC. Para arriba. Let's go. Este ya lo tengo. Let's go. Estarán también el... interrogación y el exclamación. A lo mejor cuando tenga todos los puzzles se desbloquean. Porque he desbloqueado 13. Creo que son 26 las letras del alfabeto, si no me equivoco. Así que esos dos no deberían salir si son solo 26. Ah, me lo cargué, mira que lo pensé, en plan... Pero igual cuando los tenga todos se desbloquean. Y la Z siempre sale muy poco nivel, ¿eh? Rompeca... de Giratina, espérate. ¿No hay más? A ver, ¿cuántos unón tengo ya? Pues no sé si habrá más. A lo mejor no hay más, ¿eh? Ay. Me ha dolido ese punto de vida que me has quitado. Porque estoy en la fila del principio. No sé, voy a darle una vuelta más. Y de paso voy capturando más uno, ¿no? Al PC, exactamente. Voy a darle una vuelta más para arriba. Y a ver los puzzles que... Vale, son todos R. A ver los puzzles que hay, a ver si me dejé algo. ¿Lo puedo ver desde atrás? No. Jo. No tengo visión en las paredes. Arceus. Sí, Giratina, Arceus y el de arriba sería Ray. Mierda, ese no tenía. Espérate, ¿cómo que no? La Z la tenía, ¿no? O eso era la S. A lo mejor era la S, la confundí. Bueno, esta es la B. La B, el unón B. El bunón. Vale. Pues eso, arriba debería estar Rayquaza. Y si eso, pues es que ya no hay nada más. Sí, creo que el otro era la S, porque era más redondito. Pues si tengo esto, a ver luego cómo salgo. Yendo para abajo supongo que se sale. A lo mejor me cargo a la otra vez haciendo aquello. No le puedo usar triturar porque es tipo psíquico, así que me lo voy a cargar sí o sí. Pero bueno, con esto... ¡Au! ¡Au! ¡Estate quieto! Un nomazo. A ver, ¿cuántos me faltan? Espérate. El que tengo es la S, no la Z. Joder, cómo se parecen, ¿eh? Es verdad, y unos para un lado y otros para el otro. Vale. Ah, pues sí está. Interrogación. A ver, espérate. Me faltan unón. Es que empieza por la K. O sea, quiero decir, está la K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Y abajo deben de ser exclamación e interrogación. Pero encima de la K faltan una uns. ¿Dónde está el puzzle que me falta? Que me enfado, ¿eh? ¿Dónde está? Aquí está el de Rayquaza. A mí me faltan una uns. Entonces, si voy para arriba, debería encontrarme el de Giratina. De nuevo, ¿no es así? ¿Y qué pasa si ahora me voy hacia abajo? A lo mejor yendo hacia arriba llego a un sitio y yendo hacia abajo llego a otro sitio.
Vale. Entonces voy a ir al revés, hacia abajo y hacia la izquierda. Si las cosas van iguales, debería encontrarme aquí, el de Rayquaza, pues sí. Pues estoy confusa. Ándala, ya no la tengo. Estoy confusa y estoy atrapada, porque a ver cómo encuentro la salida yo ahora. Estoy segura que me falta un puzzle. A ver, Arceus, Giratina, Rayquaza. ¿Qué tienen en común estos? Que son como el Pokémon único, ¿no? De, o sea, no es singular, sino el legendario que está solo. Que no depende de la edición ni nada de eso y que no forma parte de ningún trío. ¿Faltaría alguno así? Para saber si me falta algún puzzle. Faltaría a lo mejor Mewtwo. Pero no sé si estaría aquí. En verdad faltan algunos. Pero no sé cuál sería el cuarto. Y eso sí, la cosa que me preocupa a mí es cómo sa. Estoy en un sitio nuevo. No sé cómo he llegado. Ándalate. No sé cómo he llegado aquí, pero estoy en un sitio nuevo. Ahí, ay, no. Este está el 30, vale, le puedo usar rayo. ¡Que te estés quieto! ¡Déjame que te capture! Mío. Brazalete justicia, eso que le eché, ¿eh? ¿Y dónde debería estar? En evolución. No. Utilidades no. ¿Mejoras? Sí. Permite dañar a Pokémon siniestros con ataques de tipo psíquico. Oye. Qué guay, ¿no? Los pobres de tipo siniestro. Vale, pues voy a seguir por esta fila porque parece que. Ajá, encontré otro rompecabezas. Este debe ser el último. Este es Ho-Ho. Vale, estoy confusa porque Ho-Ho sí que pertenece a un dúo legendario. Así que nada, es aleatorio los Pokémon que hay aquí, ¿vale? Es aleatorio. Vamos a ver. Entonces, yo diría que esto va aquí. Que esto va a. No, espera, el gordito va por un lado. El gordito va para los lados. Entonces, aquí abajo. Este es finito, este va aquí. Este es finito. ¿Tengo un arco iris? Creo que lo tengo al revés. No sé si es un arco iris, pero. Me da la sensación de que lo tengo al revés. Otra vez. Creo que sí, ¿eh? Yo creo que debería. Vale, a ver, vamos a cambiarlo. Antes de que sea demasiado tarde. Tienen nubes, arco iris, está gracioso, ¿eh? Me gusta cómo los han pintado aquí. Ti, 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 ti. Hay algo aquí que no me cuadra. A ver, esta creo que no va aquí. Pero bueno, luego la cambio. Sí, eso. ¿Y dónde iría esta esquina? Aquí, ¿no? En plan, en la colita, sí. Y esta esquina que me falta, acá. De acuerdo. Esta aquí. Esta supongo que va aquí abajo porque no me pega allí. Vale, perfecto.
Listo. ¿Tengo ya todos los Unown? ¿O no tengo ya todos los Unown? Lo dicho, no sé cómo llegué a esta fila. A ver, esa es la H. A, B, C, D, E, F, G, H y J, K. Creo que ya los tengo todos. Creo que ahora sí, están desbloqueados todos los Unown. El problema es que no sé si habrá algo más. El segundo problema es que todavía no sé dónde está la salida. Tengo cuerdas huidas, las malas las uso, pero quiero intentar encontrar la forma de salir yo. Por si acaso me encuentro algo más. Porque ya tengo 4 rompecabezas y ya tengo desbloqueados a todos los Unown. Así que yo creo que ya estoy. Yo creo que ya puedo salir safe. Creo que no debería haber más put, pero señor. Señor Unown, que acabo de tener un combate. Un poco de respeto. Un poco de descanso. Ahí. Un poco de calma, un poco de tranquilidad. ¡Pa! Vamos a calmarnos. La J. Están viniéndome un montón de unos nuevos. Seguro que la interrogación y la exclamación son los raros. Tienen un porcentaje más bajo. Pero Pika Blue, ¿qué le has hecho? Pedazo de anima. Un hueco. Ay. A lo mejor ese hueco tiene que ver con... Madre mía. Dime que eso fue un crítico, porque si no me lo cargo ahora, ¿eh? Voy a probar con una bol. ¿Ese hueco habrá sido de tantos terremotitos? ¿Hay esto? ¿Hay otro? Ah, es el de... ¿Esto estaba aquí antes? Ah, a lo mejor se creó cuando todos los terremotitos. Sí, puede ser, ¿eh? Hero Bill, ¿dónde estoy? Espérate, estos no son los mismos. ¿Dónde estoy? Ya me he metido en un lío. No lo tengo, vamos a por él. Odio a Siglip. No me ha hecho nada especialmente malo, pero es que no me gusta nada su diseño. Cosas mías, manías que tengo. ¡Ahí! ¿Será? ¡Bien! ¡Anda! ¿Era el más raro de aquí? ¡Qué bien! ¡Qué suerte! Fue el primero que me salió. ¡Oh, mira! ¿Unown? ¿Espera qué? Se supone que... ¡He vuelto al... ¿Qué está pasando aquí? Que alguien me lo diga. Vuelvo a estar... Vuelvo a estar donde Ho-Ho, ¿verdad? A lo mejor tengo que seguir un camino específico para... no volver... a la cueva de los Unown y encuentro algo súper mega raro. Estaría guapísimo. Y ahora sigo donde los Unown, ¿vale? Pues me voy a volver a tirar por ahí. De acuerdo, me tiro. Fui para la derecha. A lo mejor la solución del puzzle está en algún lado. En plan, que me lo dice alguien o algo. Pero... este Yamask es el de... mierda, es de tierra. Bueno, todavía tengo electricidad estática. Pégame con algo físico. Venga, sigue pegándome con algo físico. Sigue pegándome con físico. ¡Con físico! ¡Con infortunio no, por Dios! Ay. No me esperaba un mal de ojo. Es que si lo uso triturar me lo cargo. ¿Cuántas probabilidades? Bueno, no es de los más raros.
Vale. Bueno. Te quieres paralizar. Es que no te puedo hacer más daño. ¿Qué es esta otra cosa? Ah, golpe roca, espérate. Ah, qué fantasma, es verdad. No te puedo hacer daño con nada más. Pégame y paralízate, porfa. Si me impides cambiar, pues al menos podría ser un poco. A ver. Porque si le tiro la bol ya, ni de broma, ¿verdad? No. Bueno. Pues aquí nos quedamos. A lo mejor mal de ojo se pasa. Esperaré un rato. A ver si se pasa. Algo me dice que no se pasa, ¿eh? Y que no se va a terminar paralizando nunca. Bueno, ya me saldrán más llamas. No me voy a quedar aquí toda la vida. A la derecha no era. Entonces vamos a probar para arriba. Si voy para arriba. Un llamas normal. Vale, a este sí lo puedo. Sí le puedo paralizar y bajar la vida normal. Vale. Perfecto. A ver. Vale, este llamas que es el más normal. O sea, el más común. Vale, pues vine aquí y. De acuerdo, entonces, hacia arriba está bien. Voy a irme acordando. Arriba. Luego, si voy a. Mira, este llamas que espérate un segundo. No. No. Vale. ¿Dónde tenía yo? Uy. ¿Dónde tenía yo? Ahí está, drenadora. Vale, pues solo queda esperar porque. Porque si le uso giga drenado me lo cargo. Bueno. Pues voy a pensar, entonces, hacia arriba. Ahora voy a intentar ir a la derecha. Si vuelvo a lo de los Unown. Pues sé que para arriba derecha no es. Tengo que mantenerme en esta cuevita. Y en algún momento llegaré a donde tenga que llegar. No puedes hacer nada contra Roselia, lo siento. Digo contra Roserade, lo siento, Yamask. Tu destino es acabar en mi Pokéball. Tu destino es acabar en mi Pokéball, Yamask, querida. Qué calor hace, ¿no? Tengo aquí mi agüita. Creo que la voy a meter en la nevera después porque ya se enfrió. Ya se calentó. Pero madre, el amor hermoso. La ola de calor que estamos teniendo. Tiene que estar hasta las narices de mí este llamado. Y con razón, a ver. Con razón. Me imagino yo ahí como entrenadora tirada en un ladito, en plan, me voy a echar la cesta a Roserade, ya cuando eso, tú le tiras la Pokéball, ¿verdad? Yo te la doy y tú te encargas. Bueno, estoy editando un vídeo de un Minecraft hardcore que estoy haciendo, bueno, que hice en su momento, hace mucho tiempo, lo que pasa es que lo estoy editando ahora, con amigos. Y está quedando gracioso. Vale, pues, derecha. Sí, vale, arriba derecha. Arriba derecha. Arriba derecha. ¿Y ahora por cuál voy? ¿Arriba otra vez? Vale, arriba derecha, arriba. Un cofradirus, vale. Tiene buenas defensas este bicho, ¿eh? Es uno de estos Pokémon que no suelo usar. De hecho, todos los Pokémon que hay aquí no los suelo usar. Tampoco es que sea muy de usar Pokémon tipo fantasma.
No me lo puedo creer. Será desgraciado. Será desgraciado. Será desgraciado el cofre. Encima se me ha olvidado. Era arriba, derecha. Arriba, ¿verdad? Pues voy a seguir yendo arriba, derecha, no sé. Un Branson. Encima mi pobre Picablu está maldito. No solo se suicidó el Cofragrigus, sino que encima me dejó maldito el pica. Bloqueo, no te preocupes, si no tenía pensado huir de todas formas. ¡Bol! A ver, arriba, derecha, arriba. Arriba, derecha, arriba. Arriba, derecha, arriba. Bronson, por Dios. Arriba, derecha, arriba. Bien. Bien. Arriba, derecha, arriba. Arriba de... Arriba, derecha, arriba. Voy a la derecha otra vez. No sé si a lo mejor estoy dando vueltas en círculo. Arriba, derecha, arriba, derecha. Yo creo que estoy dando vueltas. Pero oye, igual si voy arriba, derecha todo el día. ¡Uy! ¡Mira! ¡Cosas! Vale, vale, no estoy dando vueltas. Creo... La cosa es ir arriba, derecha todo el rato. Estos bichos pueden tener trampa arena. Tengo que tener cuidado. Vale, pues, derecha. Arriba. No sé si llegaré a algún sitio en algún momento, pero... Me encontré una bol. Eso es que estoy avanzando, ¿no? Derecha. Arriba. No hay nada en el centro, ¿no? Tengo que asegurarme que no haya nada en el centro. Derecha. A lo mejor sí que estoy dando vueltas. Y lo de la bol fue una casualidad del destino que me la encontrara ahí. Porque se me hace muy raro. Pero bueno, por ahora no he vuelto a lo de los uno. Un Claydol, ese tipo tierra. Oh, espérate. Vale, al menos me he podido dejar con ese Fisky. Me cago en... Pégame. Pégame. ¿Quieres dejar de cambiar tus stats de ataque y defensa? Y pegarme. Claydol, por favor. Que necesito que te paralices. Venga, Claydol, va. Va, Claydol. Enróllate. Si no, pues nada, lo usaré drenadora ahora. Cuando Picablu muera. ¡Drenadora Ball! ¡Bien! Tenemos a Claydol. Tenemos a Claydol. Vale, me quedan dos nada más de acá. Creo que vengo de la izquierda. A ver, voy a guardar. Derecha arriba todo el rato. Al menos eso, me faltan Pokémon de aquí, así que a las malas. Yo creo que tengo que cambiar de dirección. Vengo de abajo. Si le doy arriba, ¿me salgo? No, no me he salido, vale. Vale, otro Cofragrigus. Lo malo es que ahora no tengo... Bueno, me sirve.
Lo malo es eso, que ahora no tengo para paralizarle, pero mientras no deje que me maldiga, no se debería morir. Que no, que estate quieto. Es quieto, tate. Te estoy viendo. Estoy viendo tus intenciones malvadas. Me falta un Pokémon nada más. ¿Quién será? Porque está con interrogaciones incluso. No lo he visto nunca, jamás. De los jamases. A lo mejor es este Pokémon. ¿Cómo se llama? Este que era un alien. Tum, tum, tum. Tum, tum. Vale, voy a guardar. Voy a seguir yendo para arriba. ¿Cómo hice para salir la otra vez? Porque ahora parece como si estuviera atrapada para siempre en otro Siglip. En el bucle del laberinto. Voy a darle ahora para la izquierda, a ver. Vale, sigo aquí. Sigo en este sitio extraño. Voy a subir un poquito más. Cuando decían que esto era un laberinto, no bromeaban, ¿eh? Los NPC. ¡Oh! ¡Otra bol! Vale, 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 vale. Estoy encontrando cosas nuevas. Revivir máximo. Chachi. Estoy encontrando cosas nuevas. Eso es guay. No sé si tengo que encontrar un puzzle. Un puzzle más o algo. No sé qué saldría. Igual es solamente este sitio para capturar estos Pokémon y ya. Y no hay más. ¿Quién sabe? Vale, aquí ya parece que no hay nada más. Así que vamos para arriba. Y sigo tirando Pokéball. Brazalete terrenal. Esto es para que los de tipo tierra les afecte el tipo eléctrico. Porque eso me viene súper ultra mega bien para capturar. De hecho, ¿qué tiene Pika Blue? ¿Qué objeto tiene? Ah, la para... Bueno, tiene la cosa para mega evolucionar. Pero no tengo la cosa yo de entrenadora que hace mega evolucionar la cosa. Entonces... entonces creo que le voy a dar a esto. Ah, no. Esto es para los Pokémon normales con va. Tristeza. Pero tiene que haber uno para... este es el... ¡Ah! Ya sé quién es este. Voy a cambiar antes de que me haga... Ya sé quién es este. Esta es la evolución del Yamask de... Nunca me acuerdo de qué región era. De Alola no era. Era de... El sitio antiguo. No me acuerdo cómo se llama. El de Pokémon Arceus, ¿cómo se llamaba la región? No me acuerdo. A ver, roca afilada. Le voy a usar roca afilada, sí. Estaba testeando, no le quiero usar ningún ataque de planta. Que me lo cargo y no es plan. What? What? Acércate un poquito. Pues ya está, los tengo todos. Ahora solamente me queda...
seguir avanzando a ver qué me encuentro. No sé si me tengo que encontrar un último puzzle o qué. Pero tal vez. Me da la sensación de que no puede ser solo para los Pokémon. Tiene que haber algo. Y creo que voy por buen camino porque me voy encontrando Pokéball con cosas. Así que voy a seguir caminando a ver qué me encuentro. ¡Tum! Vale, en la siguiente subo ya. No quiero encontrarme con Pokémon. Debería cambiar de dirección. Me da un poco de miedo que si bajo vuelvo al sitio de los 1-1. Pero a lo mejor he llegado a algún tipo de... Me cago, pero hay demasiados Pokémon aquí, ¿eh? ¡Déjenme! ¿Están apareciendo más porque me estoy acercando al sitio o qué? Porque antes no salían tanto. Creo. No sé si me habré quedado atascada. No sé si probar a ir para abajo ahora. O para la derecha. Voy a intentar ir para la derecha. A ver qué hay. ¿Para arriba y para la derecha? ¡Por Dios! Vale, ir para la derecha no me trae nada. Así que vamos a probar para abajo. Vale, para abajo y ahora a la derecha. ¿Habrá algo más? Es que igual ya no hay nada más. Porque hace rato que no me encuentro nada. Voy a tirar para arriba, fijo un rato, a ver. Podría ser un Repel, pero... se gasta. Bueno, pues nada, igual no hay nada más. Creo que voy a dejarlo por aquí. Y si encuentro algo, pues empezaré el siguiente capítulo en ese algo. Y si no encuentro nada, pues nada, en el siguiente capítulo nos vamos a la ciudad de la misión principal. Así que eso. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye.